Amiga, y gracias a todos y todas las que están participando. Bueno, Vicky, ¿seguimos de brusquetas? Acá estamos, sí. ¿Eh? El plan es ese hoy. El plan es ese. Miren lo que es esta mesa preciosa. Estamos con el Tuli también, que nos está acompañando. Y ahora vamos con otra variedad de pan centeno. ¿Cómo es esto? ¿Centeno vegano? Mira, sí, este es vegano y este es vegano sin gluten. Tenemos dos opciones. Ah, ¿cómo es esto? A ver. Bueno, el pan vegano sería el pan de centeno. Es un pan de alto valor, digamos, de fibra y el de menor índice glucémico. Estamos hablando 100% centeno cordobés. Endémico de acá. Menor índice glucémico, mirá vos. Exacto, es el pan de centeno, es el que suelen recomendar las nutricionistas. Ajá. Es el que nos cae mejor. Bien. Y es bien pesado. ¿Y de sabor cómo lo...? Es un sabor más ácido, tiene mayor acidez porque es 100% centeno, no tiene nada de trigo. Y tiene un poquitito de miel en la preparación solamente para compensar la acidez del centeno. Bien. ¿Y con bueno, qué la fruta? Acá armamos hoy, hicimos una cremita de girasol, por eso, bueno, es una opción vegana, sí, girasol, el girasol lo vamos a activar, o sea, lo vamos a remojar y lo mixeamos con pasta de aceitunas o con aceitunas descarozadas. Entonces lo mixeamos y vamos a armar una cremita, una parte untuosa que es lo fundamental en la brusqueta. Bien. Luego tenemos unos portobelos, que es como la parte más carnosa, que le va a dar como más sabor. La parte crujiente, que es el rabanito, que también está en estación. Y terminamos con unos chips de kale, que los podés secar al horno a 150 grados, horno bajito, 15 minutos y ya queda crocante. Che, el kale, no sé cómo se pronuncia tampoco. Como vos quieras. Como yo quiera. Que se está empezando a aparecer mucho en la cocina. ¿Qué característica tiene? ¿Por qué lo elegís? Y tiene mucha vitamina K. Es una hoja verde, digamos, que tiene mucho valor nutritivo. ¿Lo puedo mostrar? Porque por ahí hay gente que lo puede confundir esto con una lechuguita. Exacto. Acá le diste un toquecito ya también de horno. Sí, y lo lindo es que en el horno ya se hace como más fácil para digerir. En tanto que cuando es crudo y lo ponemos en una ensalada, tenemos que masticarlo un rato más. Ah. Así que, y también da como un aspecto decorativo muy interesante, sobre todo para finalizar platos. Y le pusiste el rabanito. Me gustó el rabanito, ¿no? Sí. Porque el rabanito en una época, cuando era chico, se usaba mucho y después como cayó. Exacto. Un poco, es picante por ahí, a lo mejor eso. Y está bueno porque le da el toque picante. Acuérdate que es crocante también, entonces en la brusqueta va muy bien ese toque como más turbio. Urgente y que termina de redondear bien como cuando lo comes y que... Este es el crunchy, el de centeno, entonces, que además dijimos que también era muy bien para los celíacos. No para los celíacos, pero sí el que tiene menor índice glucémico. El de los celíacos pudiera ser esta, que es la cracker gluten free, que tiene masa madre de arroz. Esta, me confundí yo. ¿Cómo masa madre de qué? Masa madre de arroz. Nosotros podemos usar masa madre, digamos, de trigo blanco, de trigo centeno o de la que vos quieras, y después masa madre sin gluten. En este caso, masa madre de arroz. También lo podemos hacer con mijo o lo podemos hacer con algún otro cereal, por ejemplo, masa sorgo. Masa madre de arroz es con harina de arroz, me imagino. Es con harina de arroz, bien. Sí, y es una levadura propia que se hace al cabo de ciertos días y de cierto tiempo con solamente agua. La harina, en este caso, sería el arroz. Y bueno, lo vas alimentando y le vas dando refrescos para que cobre fuerza y tenga el poder de leudar y levantar y bien. Hacer... Ahora me vas a convencer por qué estas no se parecen a esas tostadas que comemos de arroz que parece que está comiendo... cartón a veces, esto ¿no? Es comida real. Recién hablaban ustedes de la comida balanceada, de comida real. Bueno, esto es comida real. Entonces no tiene ningún elemento que pueda usar de aglutinante artificial. Entonces tiene almidón de mandioca. Siempre son ingredientes agroecológicos los que elegimos. Entonces eso va a ayudar a aglutinar y también la chía. Es un componente que tiene este pan. La chía viene con muchas propiedades, ¿no? Sí. Escuché que, bueno... También es una planta que empezamos a utilizar en los últimos 5 años, por ahí, sí, ¿no? Sí. Apareció fuerte, sí, digo. Sí, sí. Hace... Era de los pueblos originales, parte diciendo una barbaridad, pero no sé. Sí, sí, se usa hace poco, digamos, relativamente poco en la historia, digamos, de la cocina. Y sí tiene una característica mucilagosa. Entonces, en contacto, mucilagosa. No he escuchado nunca esa palabra. Es que aglutina, ¿no? Naturalmente tiene un mucílago que hace como de pegamento. Ajá. Entonces, en un pan sin gluten nos va a venir muy bien, porque sabemos que el gluten tiene esa cualidad. Entonces, si tenemos que prescindir de él, vamos a usar semillitas. Mucilagosa, mirá vos. Bueno, vamos a sumar la Coti porque nos estamos guardando los fosforitos, bueno, ¿eh? Porque, justo, digo... porque yo quiero saber cómo se hacen esos fosforitos. Bueno, y les cuento rápido que esto tenía una cremita de palta, tiene cherries y tiene menta. También la menta nos va a dar un toque interesante. Qué buena idea eso, en el sabor final. Menta con palta, no se me hubiese ocurrido. Palta con tomate, sí, más típico, pero el y la otra toque que queda, la otra que queda linda, que ahora justo estamos en estación, pero todavía no empezaron a llegar, son las granadas. Granada con palta es un 10. Ah, mira vos, esa granada. Para, se consigue, como ¿se consigue? Se consigue, granada. Sí, se consigue y está buenísimo. Mira, así que linda se los recomiendo. Que no tenemos muy presente, ¿no? Sí, ¿cómo se pone? Como sí, la cortas a la mitad o en cuartos y con una cuchara la desgranas, le sacas las bolitas. Me hace acordar mi infancia. ¿Viste? Claro. Está buenísimo. Después como que lo dejamos. Si
silvestre, viste, por ahí de la casa que tenía. Sí, y la otra cosa que también nos hace acordar la infancia, creo yo, son los fosforitos. Sí. ¿Qué es en esto? Este caso tenemos un jamón natural, es jamón de cerdo natural también, no tiene conservantes, al igual que el jamón crudo, y tiene un queso dambo, que es un queso natural, digamos, también de fermentación natural y muy suavecito. Entonces, el fosforito, que es una masa de hojaldre, que está laminada con mucha manteca, arriba tiene un glacé. Eso te iba a preguntar, porque en realidad lo que se luce en el fosforito es ese agridulce que se lo da el laminado de arriba. Sí, lo de arriba que tiene glacé con azúcar impalpable y en el horno es como que levanta un poquito y te da un sabor muy agradable en la boca. ¡Qué bueno! Qué bueno. ¿Esto te lo podemos pedir a vos también? Por supuesto. ¿Sí? ¿Esto? ¿Todo? Sí. Eso me encantó. Esto es el boom de este año de Nala, ¿no? Los laminados. Sí, acá. Los laminados sí. Estamos haciendo de todo un poco. Sí, panes de chocolate, rol de canela, croissant medialunas. Oh. Qué bueno. Cada vez que viene, bueno, va subiendo de escalón Victoria con Nala, así que nos ponen muy contentos. Gracias a ustedes por invitarnos. Que vaya a saber. Bueno, ¿cuál es tu preferido? ¿Cuál elegís, Miguel? Le voy a pedir a Victoria que me lo recomiende ella. Yo me decís, probaste una cosa que esté distinta, por bueno, esto, por aquello. Para mí estaría buenísimo que alguno pruebe la cracker gluten free y el de burrata a mí me encanta. Sobre todo porque tiene esa mermelada. Bueno, yo voy con burrata de dulce, ¿sabes cómo? Mirá, ahí voy a sacarla. Y después los fosforitos para la tarde, así que. Fosforitos para la tarde. Tarde, para acompañar merienda. Con los matecitos. Claro, el salado y después el dulce. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. El amigo se va a llevar un favorito. Un favorito. Bien, Tuli, dijo, a por favorito. La duda alguien se lo lleva. Claro, lo llevo por eso primero. Gracias, drama. Vicky. Gracias, bueno, Tuli, por venir. Gracias a ustedes nuevamente y bueno, nos veremos pronto. Bueno, claro, buscarla, sí. Nala. Chao, hasta mañana. Gracias. Que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido.